estás? Yo soy Paola Alba y espero que estés listo para recibir a Edwin Salas, que nos visita desde Estados Unidos con esta obra que se llama Hansel y Gretel. Vamos a ver. Hay cosas seguras para la vida, como la oscuridad para la noche o la luz para el día, y como la pobreza para la humanidad, y es de pobreza la historia que les vamos a contar. De hambre, moriremos de hambre, te lo dije, solo nos queda muy poco de comer, vamos a morir de hambre, moriremos. No vamos a morir de hambre, no te preocupes, todo va a salir bien. Sí, sí, moriremos de hambre, solo nos quedan estos frijolitos. Bueno, tienes razón. Tan solo son 13 frijoles. Y además están secos. Y no tenemos leña. Tampoco cerillos. No hay agua potable. No hay nada. Vamos a morir de hambre. Moriremos, moriremos. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí, moriremos. ¡Solo nos quedan estos frijolitos! ¡Sí! ¡Tan solo son 13 frijoles! ¡Mira! ¡13 frijoles! ¡No podremos sobrevivir! ¡No podremos sobrevivir! ¡Vamos a morir! ¡Moriremos! ¡Moriremos de hambre! ¡Moriremos de hambre! ¡Moriremos de hambre! ¡Ay! ¡Ya llegó nuestra madrastra! ¡Moriremos de hambre y regañados! ¡Ya basta! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué han hecho, huérfanos? ¡Han botado los últimos 13 frijoles que nos quedaban! ¡Oh, oh, qué desgracia! ¡Además de pobres, tenés que compartir con estos niños huérfanos! Oh, ay. Pero no somos huérfanos. Nosotros tenemos papá. Sí, y tú, tenemos a ti que eres como nuestra madre. Ahora van a quedar castigados sin comer. Pero de todos modos no hay comida. Ya, no digan más cosas, se va a enojar más. Pues aún peor. ¡Castigados dos noches sin comer! ¡Hasta ahora llegas bueno para nada! ¡Mira! ¡Mira lo que han hecho tus hijos! ¡Esos mugrosos! ¡Botaron, echaron a perder los últimos 13 frijoles que teníamos! ¡Oh, pero qué desgracia! ¿Y qué tienes que decir de esto? ¿No? ¡No! ¿Solo eso sabes decir? ¡Bú, bú y bú! ¡Mira, mira todo lo que me hacen sufrir estos niños! ¡Vamos a morir de hambre! ¡Moriremos de hambre! ¡Cállate! ¡Huérfano! ¡Mañana vas a ir a perder los niños en el bosque! ¡No, no, 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 no! ¡No, no me malentiendas! ¡Es si nosotros vamos y los dejamos en el bosque! ¡Posiblemente una alma caritativa pueda pasar y los pueda adoptar y los pueda cuidar mejor que nosotros y nosotras no morir de hambre! Que mañana, muy tempranito, mañana vas a ir al bosque, te vas a llevar los niños y ahí los vas a dejar. Y basta,
¡Y es mi última palabra! ¿Me escuchaste? Si no... ¡No me vas a volver a ver! No. ¡Bosque! ¡Tengo miedo! ¡Y en el bosque nos van a comer! Tengo un plan para que no nos pase nada. ¿Pero qué? ¿Qué nos puede? ¿Qué puedes hacer? Mira, afuera de la casa hay unas piedras que brillan en la oscuridad. Tú vas a tomarlas y cuando nos van a dejar por el bosque, ahí las vamos a dejar. Y así vas a ver que no los vamos a perder. Oye, ¿pero cómo se te ocurren esas ideas? Es parte del cuento clásico de Hansel y Gretel. Que no. ¿Y no nos vamos a morir de hambre? No. ¿Pero estás segura que no nos vamos a morir de hambre? No. ¿Pero estás segura? ¡Que sí nos moriremos de hambre! No. Está bien, es una broma. No nos vamos a morir de hambre. Ya, duérmete. Vamos a dormir. Bueno, te amo, hermanita. Yo también, aunque seas un poco tonto. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya es hora de que vayas a perder los niños en el bosque! ¡Ay, no! Perdón, ¿qué digo? Que les busques un mejor futuro si alguien los encuentra en el bosque. ¿Eh? ¡Ay, niños! Su papá les va a dar un paseíto por el bosque. No sé si realmente tengo ganas. ¡Sí tienes ganas, mocosa! ¡Ay! ¡Nos van a dar un paseo en el bosque! ¡Qué contento estoy! Bueno, niños, espero nunca volverlos a ver. ¡Ay, no, perdón! ¡Los veo en la noche! Hipócrita. ¿Qué dijiste, niña? No, nada. Así está bien. Sí, mamá. No te preocupes. ¡No soy tu madre! Niño, recuérdalo. ¡No soy tu madre! Yo bueno, creo que papá se está tardando. Creo que ya nos abandonó en el pozo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, mira! ¡Mira allá! ¡Allá en el fondo! No veo nada. Sí. Gretel, ¿no lo ves? Ahí está. Es grande. Es realmente grande este pájaro. ¡Ey! Yo creo que no comer te hace ver pájaros gigantes. No hay ningún pájaro. Más bien, ¿pusiste las piedritas en el camino? Sí, con las piedritas podremos volver a casa. Mamá, nos salvamos. Regresamos a casa. Mamá, pudimos regresar. ¿Pero qué hicieron, niños? Estuvimos tan preocupados por ustedes. Yo me tenía con el Cristo en la boca. Yo lloré por ustedes. Y ustedes, malagradecidos, seguro se fueron a jugar en el bosque a las escondidas. Ahora van a quedar castigados sin cenar. Pero no hay comida. ¡Cállate! Ahora a su cuarto. Contigo es que quiero hablar. Mira, bueno, para nada. No pudiste despertar los niños en el bosque. Solo te pido una cosa y la haces mal. Así que mañana tempranito a perder los niños en el bosque. ¡No me digas nada! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, mamá! ¡Que no soy tu madre! Ahora, queridos niños, su papá de nuevo los va a llevar al bosque, pero ahora no tendrán piedritas para poner en el camino. ¡Oh, no! Así es, mis queridos niños. Nunca, pero nunca los volveré a ver. Thank you.
que nos está cuidando o nos va a comer. ¡Gretel, Gretel! No, Hansel, yo no veo nada. Realmente, el no comer te hace ver cosas que no existen. No hay ningún gran pájaro y no están detrás de nosotros. ¡Papá! Ya no lo llames más. Ya nuestro padre nos abandonó de nuevo. ¡No, no! ¡Moriremos de hambre! ¡Moriremos de hambre! ¡Moriremos! ¡Ay, ya me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Me morí. ¿No estás muerto? Tienes los ojos abiertos. ¡Ay! Bueno, está bien. Todavía no he muerto. ¡Moriremos de hambre! ¡Moriremos! No, querido hermanito. No moriremos de hambre. Por lo menos, no en este momento. Antes que vamos a morir de hambre, primero empezaremos a sentirnos débiles. Nuestro cuerpo va a necesitar energía y la tomará de nuestros músculos, de nuestra grasa. Nos adelgazaremos, se nos va a empezar a caer el cabello y luego poco a poco iremos a perder la conciencia, tendremos alucinaciones y de aquí a eso va a pasar un mes y medio, entonces en un mes y medio moriremos de hambre. ¡Ah! ¡Moriremos de hambre! Hermanita, ¿tú crees que si mamá hubiera estado viva, nos hubiera pasado esto? ¿Que nos hubieran abandonado en el bosque? ¿Tú crees que hubiera sido posible? No. No, querido hermano. Si nuestra mamá hubiera estado viva, nos hubiera cuidado siempre, siempre. Mira, ahí hay una estrella. Tal vez sea ella. Sí, ella nos cuida siempre. Ahora vamos a dormir y vas a ver que ella mañana nos va a ayudar a salir de esto. Duerme y piensa en mamá. Mira, voy a tratar. Cierra los ojos. Realmente no puedo. Soy un títere con los ojos fijos, pero voy a tratar de hacerlo. Te amo, hermanita. Te amo, hermanito. Gretel, creo que algo nos está viendo. Ay, no te preocupes. Es un pajarito de la mañana del bosque. Confortatis, maledictis. Tengo miedo, tengo miedo. No te preocupes. Huele mucho, creo que nos vamos a caer. No, no te preocupes, tú síguele. ¡Vamos! ¡Ay, se va a caer esto! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Mira, mira, ¿qué es eso? ¡Oh! Es una casa hecha de panecillos, de dulces y de
chocolate. ¿Qué es eso? Sí, esto. Lo negro es chocolate. Espera, 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 espera. Yo también quiero probar. Sí, lo rojo es fresa. ¡Wow! ¡Ya no moriremos de hambre! ¿Quién está comiendo de mi casa? ¡Hola! ¡Vengan! ¡Entren a mi casa! ¡Entren a mi casa! ¡Sean bienvenidos, mis niños! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, entren en mi casa! Sí, sí, señora, ya voy. Sí, ven, mi niño, yo te voy a hacer bien gordito. Y te voy a comer, digo, perdón, te voy a darte... comer, mi niño, ven conmigo. No, no, Hansel, no vayas. Ven, ven, mi niño. Ven, entra a mi casa. No vayas, Hansel, no vayas, no vayas. Sí, allá voy, señora, allá voy. Voy contigo, Hansel. Voy contigo. Ahora, mi niño, estarás conmigo y serás mi cena. Y te vayas. ¡Abracadabra! ¿Pero qué me pasa? No, ¿qué pasa? Ay, no. ¡No! 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 ¡Me voy a morir! Ahora te vas a convertir en mi comida. Y tú, querida Gretel, te vas a encargar de hacerle de comer a tu hermanito para que no muera de hambre. Pero sí, para que esté gordito y me lo coma. No, no, por favor, no, 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 señora, por favor, no, no me coma, no quiero. Y tú, Gretel, dale de comer. Hermanito, no te preocupes, vamos a resolverlo. Por lo menos no vamos a morir de hambre. Sí, pero esa bruja, yo voy a morir convertido en un sapo. No, no vas a morir convertido en sapo. Vas a morir posiblemente dentro del horno para hacer galletas. No, Gretel, eso no me ayuda nada. No te preocupes. Ahí veremos cómo solucionarlo. Mira, cada vez que la bruja quiera ver si estás gordito, tú le vas a enseñar... un huesito. ¿Qué hago? Me corto el dedo y le saco el hueso para que enseñárselo. Eso me parece brutal y terrible, Gretel. Ay, a veces me da ganas de yo comerte. ¿Pero qué dices? Bueno, bueno, así vamos a hacer. ¿Está bien? Y ya, tranquilo. ¡Ya me estoy cansando! ¿Cómo que no engorda ese niño? Pero... señora, es que yo tengo que aclararle una cosa. El titiritero puede ser muy bueno, pero es casi imposible que engorde un títere hecho de madera, porque debido a que la madera ya está muerta, por lo tanto ya no puede engordar y no somos un organismo en el cual... ¡Ya cállate! Mira, ya tomé la decisión, Perseitan. Lo vamos a cocinar ya en este momento. Así que prepara todo y enciende el horno.
que hoy seremos niños. ¡No! ¡Moriremos de hambre! Ahora, mi niña, vamos a hacer la mezcla para hacer las galletas. Y te voy a ordenar que vayas trayendo todo poco a poco y prendas el horno. Cociramos a tu hermanito. Y después de cocinar a tu hermanito, esos pedacitos los metemos en las galletas y yo me las como con té y café y con lo que me da la gana. Está bien, señora. Ya voy por todas las cosas para hacer las galletas. Y prepara la mezcla. ¡Señor! ¡La raya! ¡Eso! ¡Muy bien, niña! Ahora, agua, 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 agua. Muy bien, vamos a ponerle agua. Ahora vamos a mezclar. ¡Eso! ¡Colores! 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 ¡Sí! ¡Sí, haremos más colores! Ahora, ¿sabes qué? Ya me arrepentí. No quiero arañas. ¡Hacemos esta mezcla! Los segmentos de niño cocinados en el horno. Espero que el horno esté listo. Después de eso haremos la masa y después hornearemos las galletitas. Señora bruja, ¿usted puede acercarse al horno para ver si realmente está muy bien? Mira, niña, ten cuidado, porque por ahí leí un cuento de unos niños que mataron a mi hermana, la bruja, la del bosque de al lado. Así que ten cuidado, ya conozco sus cosas. Bueno, me voy a agachar para ver si ya está listo. Bueno, creo que es una tradición por estos bosques. ¡Es el pájaro blanco! ¡Yo sabía que existías! Nos viniste a salvar, ¿verdad? Nos viniste a salvar. ¡Hansel! ¡Gretel! ¡Gretel, Gretel! ¡Despierta! ¡Es el ganso blanco! ¡Es el pájaro blanco! ¡Te lo dije! Oh, espera. ¿Ves? ¡Es el pájaro blanco del que yo te hablaba, que nos vino a salvar! Oh. Hansel, no entiendes nada. Es nuestra madre que vino por nosotros. Creo que no estás entendiendo nada de lo que está pasando. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ella nos va a salvar! ¡Ella nos va a salvar! ¡Ya nos salvamos! ¡Ya nos salvamos! ¡Hansel y Gretel están salvos!
final de este día, espero que hayas disfrutado esta y todas las obras que hoy te presentamos. Recuerda que el día de mañana vienen muchos más títeres, así es que quedamos al pendiente y visítanos en nuestras redes sociales. Bonitos los que contar, los títeres, venimos marchando los títeres. Guiñoles y marionetas.